yönetim amaçlı eşit oyun verilmezseniz, aradan artık bir sene dinleyip geçersiniz veya bir direksiyon daha ya da şikayetin ayrılmasıdır o, o yüzden bir mesele emezse, fakat şikayetin bayılmasıdır, bu şekilde ayrılmasıdır. Bu seyirciler geldiğinde ayrılmasıdır. それではこれよりオジャンタウマラ大統領閣下より基調講演を賜りたいと存じます。今田大統領、どうぞ現代の方にお進みくださいませ。皆様どうぞ盛大な拍手で大統領をお迎えくださいませ。Señor Shinpei Miyamura, presidente del capítulo Japón del Consejo Empresarial Peruano-Japonés, EPEJA. Señor Luis Vega Montefieri, presidente del capítulo CEPEJA, el capítulo Perú. A todas las autoridades, las personalidades que se encuentran aquí presentes, señoras y señores, muy buenos días. Tengo entendido que hay ciertos espacios de tiempo, voy a tratar de respetar este tiempo, como el día de ayer, que al final terminamos un poco tarde, vamos a tratar de hacerlo rápido. Es un placer para mí visitar Japón y en especial participar en la 10ª reunión plenaria del Consejo Empresarial Peruano-Japonés. Esta institución es una muestra concreta de los lazos de amistad que existen entre nuestros pueblos, los cuales estoy seguro se profundizarán, dadas nuestras coincidentes visiones económicas y políticas. No quisiera empezar mi participación sin nuevamente reiterar nuestra total solidaridad con las víctimas del terremoto y del tsunami que afectaron varias ciudades de Japón el año pasado. Vuestro dolor lo hemos sentido como propio, teniendo en nuestro corazón un sentimiento especial de consideración al vivir en carne propia dichos embates de la naturaleza. Sin embargo, como en otras ocasiones, la adversidad ha demostrado la dignidad, disciplina, resistencia y organización que caracteriza al pueblo japonés. Como se imaginarán, en mi calidad de exalumno de Colegio Peruano Japonés en el Perú, donde realicé mis estudios escolares, esta desgracia me afectó directamente y seguí con particular interés las medidas adoptadas luego de la tragedia. De igual forma, quisiera expresar el especial agradecimiento del Perú hacia el gobierno japonés por el retorno de los cooperantes japoneses. Esta demostración de confianza nos ha ayudado a consolidar la imagen muy positiva que mi país goza ahora en el extranjero. Como gobernante, les aseguro que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para mejorar el nivel de seguridad interno, pues entendemos que esto forma parte del creciente bienestar que se está experimentando en nuestra población y del ambiente favorable de la inversión y el turismo, el cual no cesamos de fomentar. Precisamente, no quería dejar de mencionar el particular orgullo que siento como peruano de saber que mi país, el Perú, es el principal destino de los turistas japoneses en América Latina, como lo fue hace más de 100 años cuando se originaron las corrientes migratorias japonesas al nuevo continente, en el cual nuestro país fue especial receptor. Fue el primer país de la región que recibió a los inmigrantes japoneses. Hoy con orgullo reconocemos el aporte Nisei en la cultura peruana, acogiendo la segunda comunidad Nisei más grande de Latinoamérica. Hace aproximadamente 140 años comenzaron a llegar los primeros ciudadanos japoneses al Perú. Había una anécdota que señalaba que para promover el turismo, el gobierno de esa época llevó a unos expertos japoneses al Perú. Y después de haberlo paseado por el Perú, le preguntaron qué es lo que más le ha llamado la atención
y ellos dijeron los ojos redondos de los peruanos. Hoy día ya estamos acostumbrados porque hay una comunidad en Perú de japoneses y que se han integrado magníficamente en nuestra sociedad. Las coincidencias políticas y económicas entre nuestros países, a las que me referí inicialmente, son encarnadas por ustedes. Los hombres que hacen empresa, de poco sirven los encuentros entre autoridades y los hombres de negocio no aprovechan los marcos de oportunidades que éstas definen con el objetivo. Con este objetivo me acompañan los líderes empresariales de mi país, varios de los cuales son miembros del capítulo Perú del CEPEJA. Ellos han asumido un compromiso en favor de la estabilidad del crecimiento y el desarrollo de la población de nuestro país. Mi gobierno se encuentra abocado al cumplimiento de una hoja de ruta cuyo objetivo final es el crecimiento de la economía con inclusión social, la disminución de la pobreza y sobre todo de la desigualdad. Queremos que todos los ciudadanos, especialmente aquellos con mayores carencias, participen directamente del crecimiento y de sus beneficios. La inversión extranjera es uno de los componentes más importantes dentro de esta hoja de ruta, por lo cual mi visita obedece, entre otras cosas, a invitarlos a incrementar sus inversiones en el Perú. El ambiente es ciertamente propicio, pues como ustedes muy bien conocen, desde el 1 de marzo del presente año entró en vigencia el acuerdo de asociación estratégica EPA entre nuestros dos países. Mi país se ha convertido en uno de los 13 socios privilegiados con los cuales Japón ha suscrito uno de estos acuerdos. En la fecha mencionada se instaló también la comisión del acuerdo y llevó a cabo la primera reunión. Esta comisión estableció el funcionamiento de los 10 subcomités que crea el acuerdo, hecho que no se ha realizado en ninguno de los acuerdos comerciales que el Perú tiene hoy día en vigor. Con este marco, Japón mejorará su actual ubicación como el cuarto socio prioritario del Perú, impulsada por hechos tan importantes como el que ambos países sean socios en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, coincidencia que se acentuará así como el interés de Japón por adherirse al Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio del TPP, que el Perú está negociando y que el Perú está apoyando el ingreso de Japón. El EPA no solo significa un punto de inflexión para las relaciones peruano-japonesas, al otorgar la oportunidad de incrementar el intercambio comercial y las inversiones japonesas, sino que constituye un paso muy importante en nuestra política de inserción en los mercados internacionales, de los cuales el mercado asiático es fundamental por la determinante importancia global de la cuenca del Pacífico. La nueva etapa que marca el EPA debe repercutir positivamente en el contenido de las relaciones bilaterales. Estoy convencido que con una visión de futuro debemos avanzar hacia un enfoque de cooperación que trascienda el plano comercial y lleve a desarrollar una agenda de transparencia de conocimientos y tecnología de nueva generación. Este es un objetivo prioritario de mi gobierno. Creo que los jóvenes peruanos no deben quedar marginados de la sociedad del conocimiento, de la cual Japón es seguramente su mejor exponente y yo un profundo admirador. Respecto al tratamiento de la inversión extranjera, nosotros tenemos reglas claras, tenemos palabras, somos un gobierno que cumple los acuerdos que firmamos. Creemos que se puede mejorar la calidad y las condiciones de las inversiones extranjeras, particularmente en proyectos de carácter no renovable o extractivos, de los cuales el Perú, como todos ustedes saben, ha sido bendecido por la naturaleza, otorgándonos un carácter de país minero. En el Perú tenemos que mirar los proyectos mineros desde una óptica integral, porque si bien es cierto, la minería genera ingentes recursos, pues por otro lado no genera ingentes
cantidades de empleo. Sin embargo, la minería trabaja al costado de actividades renovables como es la agricultura, ganadería, agroindustria, que tal vez no produzcan la misma cantidad de dinero, pero produce mucho más puestos de trabajo que lo que produce la minería. ¿Por qué no buscamos integrar en un mismo paquete los proyectos no renovables con proyectos renovables, donde tengamos minería coexistiendo, conviviendo con proyectos renovables como es agricultura, ganadería, agroindustria? Y con eso también es un mensaje de que de la legitimidad de los estudios de impacto ambiental que se realizan y de que es posible romper el mito de donde hay minería no puede haber actividades renovables. En ese sentido, yo creo que una nueva relación, que es una nueva política de relacionamiento entre el Estado, las actividades no renovables y las actividades renovables que la llevan las comunidades, es posible y tenemos que trabajar juntos de la mano, porque en esas condiciones vamos a generar paz social donde todos vamos a poder continuar profundizando nuestro trabajo en el Perú. Respecto a las variadas oportunidades de inversión que ofrece el Perú, quisiera referirme a uno de los proyectos que más nos interesan, la masificación del uso del gas natural en todo el territorio peruano. Hace pocas semanas se ha iniciado el proyecto del gasoducto del sur, cuyos ductos llevarán el gas natural a las regiones del sur en una primera etapa. El objetivo es masificar el uso del gas natural en todo el territorio nacional. Y de esta manera proveerán energía. El gas será la materia prima para sustentar el desarrollo de la industria petroquímica que vamos a iniciarla en el sur del Perú y que con toda seguridad sería, Dios mediante, el primer polo petroquímico en la costa del Pacífico, del lado de Latinoamérica, favoreciendo de esta manera la matriz energética del país y mejorando la calidad de vida de los pobladores. Es un proyecto muy interesante y en el cual abrimos los brazos para todos los que quieran, estén interesados en participar en este proyecto.